Bueno, vamos a dar un... Oye, Tarraca, ¿dónde estás? ¿Está bebiendo? Bueno, los perros pequeños... Mitos y leyendas. Los perros pequeños son... más problemáticos que los perros grandes, son más pendencieros. No, que los pequeños son más cabrones. No se juzga a los perros, amigos. ¿Verdad, Tarraca? Que no se juzga a los animales. A nadie se juzga. A nadie. Pero, bueno, a veces sí. Según lo que el contexto. Pero con los perros pequeños tenemos una obsesión de que son más malos, que son peor, que son más agresivos. Y bueno, esto ocurre por una sencilla razón. Solemos otorgarles... Uy, algún bicherío ahí por ahí. Solemos otorgarles el liderazgo siempre. ¿Por qué? Porque lo primero, que les protegemos muchísimo. Les llenamos de condicionantes. Es decir, que estamos siempre dándole premios y acariciándolo y cogiéndolos en brazos. Porque además se junta un factor importantísimo que no paramos de repetir, que es ni más ni menos que al verle como vulnerable, porque es pequeñito y te juntas con otros perros en la calle, muchísima gente los suele sobreproteger. Los suele sobreproteger. Entonces, ¿qué ocurre cuando les sobreproteges? Bueno, pues muy sencillo de entender, ya os imagináis. ¡Rojo! ¡Cae por ahí! ¡Vente por aquí, ven! ¡Vente, vente! Va a marcar ahí, tiene que haber un gato. Y marca. Se les sobreprotege. Entonces el perro le ocurren dos cosas. Una, que se crece, porque desde arriba, normalmente es cuando ladra a los perros que se cruzan la calle. ¿Cuántas veces hemos visto esta escena, verdad? ¿Cuántas veces habremos visto esta escena? Y también, normalmente, pues el perro entra en indefensión. Es decir, que el perro pues se siente muy protegido y a la vez, sal de ahí, muy protegido y, según el temperamento, pues más inseguro. Entonces entra como una indefensión, entonces ladra para espantar la amenaza, ni más ni menos. Y también para proteger a su humano débil. O sea, se juntan todos estos factores en la mente del animal. Lo entendéis bien, ¿verdad? Dejadme en los comentarios. Entre que el humano le protege mucho
y su emocionalidad es muy débil. Entre que le llenamos de condicionantes, entre que no sabemos dar lo limitante, porque muchísimos perros pequeños, como estos dos que salen en el vídeo, que vinieron hace unos días a verme, pues la dueña les quiere mucho, pero ese súper exceso de amor antropomórfico va a crear en el perro ese liderazgo hacia el humano, es decir, que el perro es el que va a llevar la voz cantante y nos va a terminar atacando, nos va a terminar mordiendo, ¿no? Pescadito, sal de ahí, sal. ¿Cuántas veces decimos que el perro pequeño nos ataca? Muchísimo, lo llevo viendo toda mi vida. Toda mi vida. Toda mi vida. Entonces se juntan todos esos factores. Entre que nos muerde. ¿Por qué? Por exceso de cariño. No sabemos cómo crear la figura de cómo transmitir la figura de control. Nos lo tomamos personal, ya cambian nuestras emociones. Nos sienten débil, inclusive nos sienten con miedo. Porque muchas veces los perros pequeños nos muerden y también nos asustamos. Luego le regañamos mal, o sea que nos convertimos en un competidor también. ¿Entendéis? O sea, se juntan un montón de factores. Y al final el perro sale a la calle a la guerra. Por eso es muy importante entender el temperamento de cada individuo. Da igual sea un perro grande o un perro pequeño. Porque si tiene un temperamento como estos perritos, por eso lo cambio tan rápido, que lo podéis ver en el vídeo, le estoy diciendo, yo no te voy a hacer nada, estate tranquilo que yo soy tu maestro protector. Y por eso se transforma tan rápido. Porque estos perritos que se ven, el ladrido podéis ver que es un inseguro dominante. Es decir, que como no tiene la figura de control, como tantas veces decimos, está protegiendo a su dueño, bueno, está protegiendo su manada de humanos y a ellos mismos. Es decir, que el perro entra, ni más ni menos, en una amenaza constante. Y luego, cuando el perro ladra y su dueña, sus humanos, le hablan, le están recondicionando también esa actitud. ¿Cómo te quedas? Hola Borja, ¿has visto cómo está el pequeño monstruito? Desde la primera vez que le vistes, ya cada día va mejorando y su comportamiento es más tranquilo. Muchas gracias. Dejadme en los comentarios si tenéis perritos pequeños que son un poquito así diablillos. Dejadmelo en la caja de los comentarios. Bueno. Como he dicho antes, cuando tenemos perritos pequeños les protegemos muchísimo, no les sabemos aplicar los limitantes bien, les llenamos de condicionantes, ¿vale? Esa es la historia de siempre. Pero los genotipos de temperamento también están claramente en los perros pequeños. Al final los perros grandes y los perros pequeños pues hacen lo mismo, pero al perro pequeñito, ¿qué vas a hacer? Le coges en brazos. Le proteges. Pero fijaros, escuchar el ladrido de estos perritos. ¿Qué podemos apreciar? Se están declarando inseguros, agresivos, utilizando la agresividad como recurso, porque desde pequeñito la han utilizado. Al final es muy parecido a los niños pequeños que utilizan el lloro, utilizan gritar para salirse con la suya y para obtener un beneficio, para obtener lo que quieren, es una manera de comunicación. Falta de limitantes correctamente aplicados, que es lo que aprendéis cuando venís aquí, porque la gente improvisa y siempre va a pasar lo mismo. Esperamos respuestas humanas y ahí es cuando viene el conflicto. Exceso de condicionantes. Te miro, te doy, te miro, te toco, te miro chiquitín, te miro, te rasco. Es el perro que se apodera del humano. Digan por ahí los ignorantes, los cuatro ignorantes que llevan tres días, que no sé qué están viendo. No sé, están viendo un paciente enfermo, un animal que se volvió loco. O sea, yo le trato antropomórfico y como no me corresponde antropomórfico, a nuestra imagen y semejanza está loco. Bueno, venga, por favor. El perro es el perro. El perro es un perro.
en el caso, y siempre será, un cánido. En el caso de estos animales, de estos perritos, su genotipo, el temperamento, es de un perro mediador, como Pimpinelo. Pero como no han tenido la figura de control, el patrón del barco, el maestro protector, el líder de la manada, correctamente bien aplicado y ajustado para su especie y para su genotipo, el temperamento de nacimiento, entonces ocurre esto. Pero si fuese un perro grande, haría lo mismo. ¿Qué pasa? Que al perro pequeño le coges, le sobreproteges. Pero fijaros en el vídeo, al final, en cuanto yo le cojo y le presiono un pelín, como no te voy a hacer nada, enfréntate a tu miedo. Porque al final se está protegiendo, está inseguro, sale a la calle, a la guerra. El perro no sabe que vive en un mundo abstracto, humanoide. Somos nosotros quienes tenemos que meternos en su verdadero mundo. Eso sería lo correcto para entenderle y saber fabricar ese vínculo perfecto con él y que no llegue a estar en defensa, que es lo que hacen los perros. Estos perritos y casi todos. El problema cuando tenemos este comportamiento en un perro más grande hacia nosotros mismos, nos va a dar miedo y ese perro se va a crecer. Porque se va a dar cuenta que utilizando esa agresividad nos tiene cogido por los huevos, hablando mal y pronto. No hay más que decir. O sea que si nos asustamos, peor, porque lo va a sentir al momento. Como digo en el vídeo del otro día que puse, pasad a verlo si no lo habéis visto, si los perros huelen el miedo. Sí, evidentemente. Huelen tus emociones, emociones más primitivas. Y esas son las que hay que aprender a controlar. ¿Por qué lo paro tan rápido? Porque se da cuenta que yo no voy a hacerle nada, ni más ni menos. Y enseguida siente que soy su figura de control. Cuando él para de ladrarme porque no ha conseguido su objetivo, que es que me vaya, porque podéis ver cuando le acerco al principio el teléfono, cuanto más se lo acerco, cómo cambia el gruñido y más gutural. Al principio están como... Son como sonidos, como ladridos agudos. Un perro alfa o beta de verdad no gruñe ni ladra. No ladra así, con esa tonalidad aguda. Por eso hay que entender los ladridos también y los sonidos de los perros a la perfección. Evidentemente, tantísimos años aquí rodeado de perros, pues lo sabemos todo impecable. Perfecto. Entendemos lo que el perro nos está diciendo. ¿Qué estoy haciendo en este vídeo? Muy rápido, ya veis, en un minuto, ayudarle para desconectarle de esa inseguridad que ha creado su ser humano por no entender al perro de verdad y querer darle todo a nuestra imagen y semejanza. Como siempre digo, si queremos que el perro es humano, esperamos respuestas humanas adultas y cuando no lo conseguimos se forma el caos. Y perjudicamos al perro que entra en defensa y al final nosotros entramos en estrés. Y ya es la pescadilla que se muerde la cola. El perro sale a la calle estresado, nosotros también, y ya se forma el follón. El día que se ponga de moda aprender de perros nada más entra en tu vida cuando tienes uno. Ese día estos animales estarán salvados. Si quieres una asesoría conmigo, ya sabes dónde encontrarme. Cambia el humano, cambia el perro.